El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, presentó en el Congreso de la Unión su informe anual de actividades correspondiente al 2017. Ahí aseguró que el año pasado fue el año más violento de las últimas décadas. Hizo evidente el fracaso de los gobiernos, tanto federal como locales, en brindar seguridad a los ciudadanos. Calificó el 2017 como un año atípico en materia de seguridad, ya que estuvo lleno de contrastes, y se refirió a la Ley de Seguridad Interior, cual calificó de inconstitucional, pues no beneficia a las Fuerzas Armadas ni a la ciudadanía. Los índices históricos de violencia e ilícitos registrados en el periodo, así como la percepción mayoritaria de inseguridad entre la población, son evidencia clara y objetiva de que las autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno han fallado en su obligación y responsabilidad básica de proporcionar niveles mínimos de seguridad a la población que posibiliten el cabal goce y ejercicio de los derechos fundamentales. Podrá ser considerado un año atípico para los derechos humanos en nuestro país. Si por una parte se registró una disminución respecto de años anteriores del número de quejas promovidas contra instancias tales como la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina, por otra, fue el año en el que esta Comisión Nacional ha emitido más recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos. Lo cierto es que la simple lectura de la ley en sus términos actuales permite advertir que no reporta ningún beneficio directo a las personas ni a los elementos militares que intervienen y arriesgan su vida en esas tareas. La ley es, en su parte sustantiva, un instrumento que posibilita el que, sin parámetros objetivos y sin las debidas garantías de transparencia y rendición de cuentas, el Ejecutivo Federal pueda ordenar discrecionalmente la intervención de las Fuerzas Armadas e incidir en el ámbito de libertades y derechos de las personas.